Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Estará subiendo su siervo a este lugarcito. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Que ha venido esta tarde sea una gran bendición para sus vidas el estar sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y te rogamos por cada hermano y por cada hermana que no han podido llegar, que seas tú cuidándolos, protegiéndolos, Padre, en el regreso a su hogar, Padre, en el regreso, Señor, en la locomoción, en los tiempos que son tan difíciles, seas tú cuidándolo, Padre. Señor, te amamos y te bendecimos, te damos las gracias por permitir, Señor, que nosotros estemos aquí, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir, hermano, Mateo 24. Thank you.
cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios le bendiga, tomamos asiento. Estamos muy agradecidos en la parte emocional, podríamos decir, nosotros nos sentimos contentos, nos sentimos agradecidos, y quiero dar un aviso que para Semana Santa voy a estar en Reunmen. Vamos quizás unos 20 jóvenes de aquí o más, estaremos allá reunidos en ese lugar donde va a estar la iglesia de Pocuñi, la iglesia de Valdivia, Osorno, y ojalá Dios nos dé un buen tiempo para estar, mi hermano, y también sea una gran bendición para todos los hermanos de ese lugar. Y quiero decirles también que estén orando para que Dios, usted de aquí, Dios les bendiga. Entonces, para Semana Santa no tendremos cena, pero vamos a tener cena el día 29, domingo en la tarde. Yo sé que a algunos no les gusta esta cena, pero todo hermano y hermana que puede traer su comida y calentarla, hay una sala grande ahí para comer y prepararnos para tarde, para la cena. Yo creo que cada hermano puede traer cualquier cosita y se engañe ese día el estómago, y tendríamos cena a las 5 de la tarde. Reunión en la mañana a las 9 y el día domingo 29 en la tarde. El 29 en la mañana estará con nosotros nuestro hermano Charles McDonald, y en la tarde no sé si estará con nosotros o no, pero nosotros tendremos cena. Todo aquel que se siente estimulado, mira, amén. No todo. No todo. Amén. Yo creo que cada creyente se siente estimulado cuando viene a cenar, mi hermano. Cuando viene a tomar ese vino que es el nuevo pacto, en el cual para Dios no hay nada imposible. Cada hermano se siente estimulado cuando viene a comerse el pan, que también ese pan
mi hermano es sin levadura, lo cual tipifica que cada creyente que está en la reunión, cada reunión que esté, no le ponga nada, ningún pensamiento, ningún razonamiento a la palabra, y se coma la palabra tal como está, mi hermano. ¿Lo cree con todo su corazón? Así que lo invito, mi hermano. No hago la cena el día sábado, y esto quiero que los hermanos, algunos lo entiendan, por el gasto que significa para algunos hermanos. Hay hermanos que significa un gasto de 3.000, 4.000 pesos por persona para estar en la reunión. Y entonces, si vienen dos, ya serían 8.000 pesos, y suma y sigue. Así que por eso les digo que será el día domingo con ese propósito, que ojalá Dios les sea bendiciendo. Y todo aquel que quiera estar será una gran bendición. Yo creo que todos amamos al Señor. No están todos los hermanos aquí en este día, pero los que van a estar, si alguno está enfermo escuchando, para Dios no hay nada imposible. Día 29, entonces, 29 de marzo, tendremos cena y esperamos que Dios sea una gran bendición para ustedes. Tenemos a nuestro hermano, estaba pensando en él en la tarde, en mi hermano Carlos Busto. Le tengo literatura a mi hermano. Y pensaba ir para allá el jueves, pero no he tenido la oportunidad de ir. Y usted sabe que este asunto de la literatura, el trabajar y el poder copiar y sacar lo más que podamos, ha sido de una gran bendición. Entonces ha sido de tanta bendición para mí que hoy día me siento más contento que nunca. En el día de ayer me pude comunicar con nuestro hermano Javier Osorio de Palo Alto, California, que él es un hermano y su familia y algunos creyentes de ese lugar nos están sintonizando a través de la página web, y también le hemos mandado bastante literatura, y él me comunica que de donde está nuestro hermano Isaac Noriega deben haber unas 10 horas en auto a esa zona. Y también me llamaba porque su hija Andreina Osorio se había comunicado conmigo que el papá quería conversar conmigo y que me tenía un regalo. Yo pensaba que ella venía a Chile. Y no, me dice, le tengo una ofrenda. Y el hermano ayer me dijo, le tengo $400 para la iglesia. Amén. Les quiero decir que el primer hermano en el mundo que me llama en esta fecha por el asunto de la página web y nos manda $400. Amén. Le debemos darle la gloria, le debemos darle la honra. Se siente muy estimulado, muy contento. Y la esposa le decía, ¿cuándo te comunicas con el hermano Flores? Bueno, pudimos comunicarnos y damos gracias y mandó muchos saludos para todos ustedes. Así que Dios les bendiga. Y me mandó $300 para mí y mi esposa. Así que estamos más que contentos. Amén. Le damos la honra, le damos la gloria, le damos la alabanza. Si día atrás nos sentíamos contentos cuando una hermana de Dallas mandaba una cantidad de dinero para los hermanos de Haití, y ahora me tocó a mí, mi hermano. Y a ustedes y a todos aquí, mi hermano. Así que estamos agradecidos, mi hermano. Estamos contentos porque sabemos que Dios está haciendo su obra. Dios está haciendo su maravilla. Y esperamos que Dios, cada hermano y cada hermana que siente en su corazón o siente el estímulo en su corazón de dar una ofrenda para la obra misionera, quiero decirles que ese dinero siempre está bien colocado. Estamos sacando literatura mensualmente, 3, 4 folletos, mandándolo hacia afuera.
ahora subió mucho la parte que se llama medio kilo, un kilo, y la parte internacional ya se están gastando 200, 300 dólares en enviar. Pero Dios ha provisto, mi hermano. Aún en la parte nacional estoy gastando casi 100 mil pesos en enviar. Entonces, los montos han subido bastante, pero quiero decirles que usted y yo seremos más bendecidos si lo hacemos con amor. Y con gratitud, mi hermano. Porque sabemos que, yo le decía a un hermano, a través de una copia que estemos sacando, estamos llevando la vestidura de la novia. Eso me decía el hermano Carlos Cañete. Cuando ustedes están trayendo un folleto como esto, ustedes están vistiendo la novia. Así que nosotros nos sentimos agradecidos, nos sentimos contentos por todo lo que Dios está mollado. Mi hermano que está encargado ahí en Yoyeo, pase adelante y salude, ¿no? Creo que el único, Carlos Bustos, ¿no? Tengo que prendérselo, hermano. Ahora. Bueno, mis hermanos, les saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Para mí siempre va a ser una satisfacción estar aquí. Y siempre que vengo me recuerdo el tiempo que Dios me llamó. Y estoy agradecido de verlo a cada uno que sigue perseverando, sabiendo que Dios es maravilloso. No importa lo que el diablo haga, no importa lo que él siga haciendo, pero Dios todavía está llamando a su simiente predestinada. Amén. Y por eso estoy agradecido, hermano. Amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Siempre estén orando por nosotros. Gracias a Dios, nosotros tiempo atrás queríamos pedir un préstamo para seguir construyendo, pero a Dios gracias, no hemos pedido ningún préstamo. Dios ha provisto todo, tenemos la madera, todo, para empezar la cercha, y en cualquier momento el hermano Víctor, yo y otro hermano más estaremos trabajando para empezar con la cercha. Dios nos proveyó todo lo que tenemos necesidad, así que estamos muy agradecidos por sus oraciones. Que Dios les bendiga. Amén. Estamos contentos, mi hermano, y deseamos que Dios prospere ese lugar de Yoyeo que fue tan vituperiado. Pero para Dios no hay nada imposible. Siempre, cuando fuimos perseguidos y calumniados, que éramos una denominación, y que yo era el obispo de la denominación, cometí el error de entregar ese lugar. Y gracias a Dios que no pudieron hacer más daño con el lugar, porque estaba a nombre de la corporación. Entonces me puse a orar y a orar y a orar, que Dios sacara un hermano. Si Dios saca un hermano, la cosa se hace. Y yo orando en silencio, llorando, 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 y Dios sacó un hermano. Y por ese hermano comencé a ir de nuevo, y después ya se agrandó. Después se fue el hermano Carlos Bustos, y ahora ya eso está avanzando. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los días. Decía el hermano, en mi tiempo, que mi hermano Mieres miraba el grupo y miraba que había un hermano, y como que le daban deseo de no predicar más. Y yo decía, pero hermano, si nosotros no estamos por la cantidad de hermanos, estamos mirando lo que Dios va a hacer. Ahora hay un hermano, no te preocupes, le dije yo. Dios, en el tiempo que Dios tenga para este lugar, Él va a hacer la obra.
Y fue así como Dios comenzó a hacer la obra, y después de un tiempo, de 2 años, Dios agregó más hermanos, y mi hermano, y ahora aquí está mi hermano Parra. Yo le decía, mira, si estos viejos no quieren entrar, Dios va a traer gente nueva. Los viejos hay que dejarlos con sus mañas, con sus cosas, y hay que olvidarse de ellos. Déjalo como que vienen y que no vienen, pero Dios va a levantar gente nueva, ¿recuerda? Y hoy día he levantado ya como 9 hermanos. Amén. Recuerde que la obra no la hace el hombre, la hace Dios, mi hermano. Por eso que en ese tiempo decían de Yoyeo que todo el Espíritu Santo se ha ido del lugar y que ya no había más Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo no es el que está en el lugar, es el que está en nosotros. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está en nosotros? Amén. Entonces este lugar puede ser tan bendecido como usted esté dándole gracias al Espíritu Santo. Y Dios va obrando. Dios no puede fallar, mi hermano. Yo soy un convencido de que si en el lugar Dios levanta un hermano, es porque hay más hermanos. Amén. Y si Dios levanta un hermano, es porque en ese lugar también hay un templo para adorarlo. Y gracias a Dios que en cada lugar Dios lo ha estado haciendo así. Así que, mi hermano, oren por los hermanos que están afuera. Oren por los hermanos que están trabajando, porque las batallas rugen, son fuertes, y solamente Dios puede obrar en cada creyente. Vamos a pedir entonces a la familia Santibáñez que pasen adelante, van a cantar, y luego le he pedido al papá que nos testifique de lo que Dios movieron aquí en el lugar de Ténesis. Estuvieron del mes de 25 de diciembre, si no me equivoco, hasta el 17 de marzo. Adelante, hermano. No sé aquí los equipos cómo los tienen preparados. No, ese no, es el equipo que toca Daniela. Parece que los pillé muy apurados, hermano Daniela. Toma su lugar. Llegaron más, ya quizás más experimentados en el inglés también, ¿no es cierto? Ajá. También supe que el hermano Iván también estuvo interpretando, así que es una gran bendición, mi hermano. Ahora también está con nosotros un jovencito que habla puro inglés aquí, que es nieto del hermano Roger. Y aquí los jóvenes son los que hablan inglés, mi hermano. Así que a tener buen compañerismo con ellos. May God bless you, my brothers and sisters. Estamos muy agradecidos por estar acá en este lugar. Llegamos de un gran viaje. We are very grateful to be in this place. We just arrived on a great trip. De verdad que fue increíble. It was truly unbelievable. No pensábamos ir en familia. Pensé que iba a mandar a mis hijos primeramente. We didn't think to go as a family. We were thinking to go just my son and my daughter. Ellos compraron sus pasajes y fueron rechazados. They bought their tickets and they were canceled. Habían subido de precio. They raised their prices in the tickets. Así que hubo que hacer la compra nuevamente. So we had to buy the tickets again. Y Alex consiguió unos nuevos pasajes. And Alex found a new cheaper tickets. Donde toda la familia podíamos ir por el mismo valor. Where all the family could go for the same price. Yo había tirado un vellón al Señor y Él ya me había respondido. I prayed to God and God answered me. Tenía mucho trabajo
y no había cómo deshacerme de él. I had a lot of work to do and I didn't know how to get rid of it. Y en esa fecha el Señor paró todos esos trabajos. And during that time, God stopped all of those works. Y me dejó libre. And He let me free to travel. Entonces comprendí que era la guianza del Señor para que yo partiera. So I understood it was the grace of the Lord guiding me to do it. Ahora, cuando llegamos a Miami, nuestro hermano Charles McDonald nos recibió muy amablemente. So we reached to Miami, and our brother Charles McDonald, he received us very nicely. Tuvimos un buen compañerismo con él. We had a very good fellowship with him. Él y su esposa son muy amorosos. He and his wife is they're very sweet people. Y cuando llegamos a Tennessee, we arrived to Tennessee. Nos recibió el hermano Tom Corchin. Brother Tom Corchin, welcome us. Y realmente llegamos a apreciarle como nuestro verdadero hermano. And we truly love him as a real brother. Una familia muy correcta, muy perfecta. Perfect and very correct family. Un buen espíritu establecido en la palabra. A very sweet spirit established in the word. No hizo sentir como en casa. He made us feel as his home. Nosotros pensamos regresar en febrero. We were thinking to go back in February. Pero ya llevábamos muchos días y estábamos muy felices con ellos. But we were so happy with them during that time. Era mucha gente en la casa. There was a lot of people at the house. Pensé que podían haber batallas. We thought we might have some trouble through the battles. O que alguien se cansara. Maybe someone of us could get tired of it. Pero nada de eso sucedió. Nothing that happened. Fue como un pequeño Edén en ese lugar. It was like a little Eden. Un compañerismo muy hermoso. A Garden of Eden, a very good fellowship. Todos los días compartíamos de la palabra. Every day we shared about the word. Practicábamos inglés. We were practicing English. Nos divertíamos con ping pong. We had fun playing ping pong. Fue muy maravilloso. It was a very wonderful experience. Es una familia muy adorable. They are a very adorable family. Nuestro Señor también nos permitió conocer Jeffersonville. And our Lord allowed us to get to know Jeffersonville. Tuvimos batallas para ir a ese lugar porque some battles to get there. Azotó una tormenta de nieve y hielo. Because there was a winter storm during that time. Y detuvo nuestro viaje por dos semanas. And it stopped our trip for 2 weeks. Así que fue maravillosa esa tormenta de nieve. So the winter storm was very beautiful. El hielo congeló todos los árboles. The ice was surrounding all of the trees. Envolvió la rama como un centímetro alrededor de ella. Going around the branches like 1 inch around it. Fue algo que nunca habíamos visto. It was something you have never seen before. El viento soplaba y el árbol sonaba como cristalino. The wind would blow and the trees would sound as crystal. Vimos una maravilla de Dios en eso. And we saw a very wonderful wonder of God. Así que estamos muy agradecidos porque Dios ha sido con nosotros. So we are truly grateful because God has been with us. También le traigo saludos al hermano Michael Bert. Also bring greetings from brother Michael Wertz. Está muy contento con nuestro pastor. He's very happy with our pastor. Ahí lo aman y lo quieren mucho. They love our pastor a lot over there. Hasta la secretaria se acordó de él y le mandó saludos. Even the secretary reminded him and she sent some greetings to him. Michael Wertz le dijo que no jugara más tenis. Brother Michael Wertz said stop playing tennis. Y yo lo miré sorprendido. I was surprised. Me dijo, no te preocupes, si me gusta hacerle broma a él. He said, no, don't worry, I'd like to make fun of you. Así que también compartimos con las personas que están encargadas de la juventud. So we also have fellowship with the people who are in charge of the fellowship for the young people. Y ellos invitaron a todos los jóvenes si quieren participar con ellos y viajar a Estados Unidos. And they invited the whole youth to come over there to have fellowship with them. La inscripción es $1. You just pay for $1. Y tienen que tener su pasaporte y la inscripción en la página web. You have to have your passport and your inscription in the web page. Así que pueden estar una semana y la estadía es todo gratis. So you can be 1 week over there and everything is for free. Así que esa bendición les traemos y no sé si ustedes quieren compartir algo más. May God bless you, brothers. Quería decir que fue una bendición poder ir a Estados Unidos. It was a very good blessing to be able to go to the United States. Creo que lo que más marcó mi corazón, I think we're really hit my heart. Fue ver hermanos de tantos diferentes países hablando diferentes lenguas. Was to see so many brothers from different countries speaking different languages. Pero adorando al mismo Señor y creyendo el mismo mensaje. Praising the same God and believing the same message. Y saber que no somos de este mundo y que tenemos la misma nación.
And to know that we are not from this world, but we have the same nation. Porque venimos del mismo Dios. For we come from the same God. Estuvimos en iglesia con hermanos negritos adorando al Señor. We were at church with some brother of color, praising the Lord. Algunos hermanos venían de Brasil, de tantos lados diferentes. Some brothers from Brazil, different places. Saber que la novia del Señor es una sola. To know that the bride of the God. Just one. Que nosotros vemos esta realidad y nos vemos a lo mejor entre chilenos, pero ya también están peleando la buena batalla. And maybe we see this reality looking into each other's eyes, but over there they are fighting the same battle. El ver la grabación de la voz de Dios. We went to a Voice of God recordings, the building. Todo el trabajo que ellos hacen para traducir los mensajes para que nosotros tengamos el mensaje acá en Chile. We witness all of the work they do so that we can have the message in Chile. El cuidado que tienen para no hacer una mala traducción, sino que ser fiel a lo que el Señor le dijo al profeta. All of the care they place in their translations to be faithful to what the prophet said. Así que nos gozábamos allá en el Señor de lo bueno que él es con cada uno de nosotros. So we rejoiced with the Lord to know that how good he is for each one of us. Así que Dios les bendiga mucho y queremos adorar al Señor. So may God bless you a lot and we want to praise the Lord. ¿Tú traduces? Hay un testimonio que quería contarles en el edificio de grabación en la voz de Dios. Hay un edificio, o sea, un departamento que está solamente para los jóvenes. Tienen mesa de ping pong, tienen mesas de taca-taca, un café para tomar. Y ese espacio está solamente destinado para los jóvenes. Y detrás de ese departamento hay un lugar especial. No sé si han visto las revistas que llegan de Estados Unidos, unas revistas que dicen WF, o sea, YF, Young Foundation, que es la fundación juvenil. Es un departamento donde los hermanos trabajan muy duro para hacer contenido gráfico con imágenes para los niños, para que los niños puedan llegar a conocer el mensaje a una temprana edad, 4 o 5 años. Entonces, esos hermanos mandan esas revistas cada mes, las venden por todo Estados Unidos para que los niños puedan tenerla. Tuve el privilegio de poder visitar este departamento y es increíble lo profesionales que son para trabajar. Todo el proceso creativo desde la idea, que puede ser un dibujo, hacen grabaciones, son súper didácticos para hacer el trabajo. Y luego llevan todas esas imágenes a un proceso tridimensional con computadores de última generación y luego hacen un producto final y lo compilan todo en esta revista, que uno lo ve y parece un producto pero totalmente profesional. Yo tenía esta inquietud de hablar con ellos para ver cómo lo hacían, si eran gente de estudio, no sé, era súper bueno el trabajo que hacían. Entonces el hermano John Well nos contó su testimonio. Él decía que él fue criado del mensaje y que a una edad temprana, cuando él era adolescente, él se descarrió y comenzó a fumar y a drogarse y se apartó totalmente de Dios y nunca más pensaba volver, hasta que Dios en su misericordia lo alcanzó y lo encontró en una prisión. Y él volvió a tener este compañerismo con el Señor en la prisión. Y Dios lo libertó de la prisión. Y comenzó a trabajar en la imprenta de grabación en la voz de Dios. Entonces, trabajando en la imprenta por un par de años, un día de esto el hermano José Branham se acerca al hermano John y le dice: ¿sabes que quiero abrir un departamento juvenil? ¿Te gustaría participar y ser el administrador de él? Claro, le dice, ningún problema. Pero yo no sé hacer nada, le dijo. Todo lo que sé es ocupar el computador y me gusta dibujar, ¿no? Una cosa así. Y la cosa es que los hermanos, cero estudios, nada, o sea, ningún conocimiento previo, pero tenían todo el corazón y el empeño de poder hacer que eso funcionara. Y se juntaron el hermano John Whale y otros hermanos que también tenían el ímpetu de hacerlo, pero nadie realmente tenía el conocimiento. Entonces, con la oración, y empezaron a buscar cómo poder generarlo y hacerlo. Y poco a poco comenzaron a aprender los programas de la computación, los dibujos, fueron contratando más gente, hasta que se hizo un equipo que decía que todo lo que hacían era orar y buscar una dirección de Dios para poder guiarlos. Y ahora ven el producto final de esas revistas que llegaron, son puros hermanos que todo lo que querían hacer es poder servir a Dios. Y lo están consiguiendo, es muy, muy lindo. Eso.
para mí, sé que yo le alabaré. Quería contar un testimonio más. Resulta que nuestro viaje, pasamos la mayor parte del tiempo en Tennessee, en la casa del hermano Thomas Crescent, pero nuestro vuelo salía desde Miami, Florida, y eso está como a 13 horas en auto, desde Tennessee hasta Miami. Entonces decidimos irnos una semana antes para poder aprovechar el tiempo en Florida. Y el hermano Thomas Crescent y toda su familia vino con nosotros en una van gigante, caíamos todos, y un auto, junto con el hermano Bradley y todos nosotros. Éramos como 14, 15 personas en total, viajando 13 horas hacia Miami para poder despedirnos en el sur, en Florida. El penúltimo día, el día lunes, o no, el día domingo fue, fuimos a la playa. Pensábamos poder ir a la playa, y Ruthie, la más pequeña, que tiene 6 años, estaba muy emocionada porque no se acordaba ella como en el mar, y todo lo que quería hacer era poder conocer el mar, correr hacia la playa y poder tocar el agua. Y estábamos todos muy contentos porque después de un muy buen culto que tuvimos en la mañana ese día, fue todo muy hermoso, estábamos con todo el ímpetu de poder llegar a la playa rápidamente. Entonces Ruthie se nos adelanta y comienza a correr hacia la playa, así con toda su emoción. Y junto con ella va Ana, su hermana mayor. Y resulta que tan pronto como ella toca el agua, ella ve algo en el agua. Ella pensó que era un flotador, de estos que se ponen los niños en los brazos para flotar. Entonces ella se acercó y lo tocó. Resulta que era una medusa que estaba viva. Y esos tipos de medusas, cuando uno las toca, arrojan unos, como una especie de arpones microscópicos que se ensartan en la piel con veneno. Y el dolor es como romperse un hueso. Es súper, súper agudo. Entonces no alcanzó ni siquiera, bueno, se tocó los pies, habrá mojado 4 segundos. Después de 4 o 5 segundos, tocó esta medusa y comenzó a gritar de dolor. Y tenía estas tentáculos enterrados en sus dedos. Y no paraba de gritar. Y estábamos todos en shock. Nadie sabía qué hacer. Y todo lo que ella decía, la pequeña Ruthie, decía, por favor, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Decía, por favor, oren por mí. Era todo lo que ella pedía. Así que hicimos un círculo alrededor de ella y comenzamos a orar por Ruthie. Señor, sana su dolor, sana su dedo, su manito. Y en eso se acerca un doctor que estaba justo caminando por la orilla de la playa. Y llega este médico, se acerca y le arranca todos los tentáculos que estaban incrustados en su dedo con la mano. Y dice, consigan vinagre, agua de mar, no ocupen agua para poder lavar porque lo hace peor. Tiene que ser agua de mar, vinagre y un suavizador de carne que venden en los restaurantes. Entonces rápidamente corrimos a este restaurante más cercano, pedimos el vinagre y ella pudo poner sus deditos en el vinagre y eso le mata todo el veneno que tenía en su mano. Así que después de 1 o 2 horas dejó de llorar y comenzó toda la paz nuevamente a reinar. Y ella nos pedía que le cantáramos coritos, que le cantáramos alabanza. Y las alabanzas la calmaban, porque estaba llorando y comenzaba a cantar. Y eso le daba paz a su corazón y la traía. Así que le damos gracias al doctor. Y el doctor nos dijo, ¿vieron lo que ustedes hicieron? Dijo, ustedes oraron por ella. ¿Qué más podían esperar? Dios le envió un doctor para poder ayudarla, dijo. Así que la gracia del Señor nos acompañó en todo momento en el viaje. Fue algo maravilloso y lo podíamos sentir en cada día, en cada momento. Mi hermana tiene otra canción más que quiere cantar. The trial of this world was
las batallas se acercaban y el dolor era más de lo que podía soportar. De mí no estaba ya ahí. Algo me sostiene. Cada día lo veo. Siento cómo fielmente. Es una realidad. Algo me sostiene. Algo me sostiene. Cada día lo veo. Estando firmemente conmigo para vencer las batallas. Guiándome constantemente. Dándome la victoria. Es una realidad. Jesús me sostiene. We met a brother from Cuba. Su esposa era chilena. And his wife was Chilean. Y él nos contaba, pero con mucho gozo, que había entrado a internet y nos había visto nosotros alabando al Señor, el culto de acá de Caracal. Y se gozó tanto cuando supo que nosotros éramos de Chile. And he found out our page on internet. Mándele muchos saludos a los hermanos. Ha sido mucha bendición escucharlos cantar. He said send our greetings to their church. Así que todas las alabanzas. Singing. Él las grabó en un CD y se las pone, dice, en el trabajo a la esposa. Y ellos tienen un negocio allá y ponen puras alabanzas de acá de la iglesia. And he plays our songs every time. Se gozaba mucho, decía, con las alabanzas de acá. He was very happy to hear those. Así que muchos saludos a hermano Flores también mandó. Y estaba, pero muy contento de saber que nosotros estábamos allá. Very happy que éramos de acá de la iglesia. Así que las alabanzas, hermano, realmente son una bendición para los creyentes. The songs we sing are truly a blessing for the believers around the world. A mí me queda decir más que nada que estoy muy contento con el Señor por este viaje y por la realidad que Él me permitió conocer. Thankful for this trip and the reality they allow me to get to know. Porque uno quizá esperaría cosas distintas viajando a otro país y sí son distintas, pero mientras iba conociendo distintos hermanos creyentes del mensaje, era lo mismo que estar acá. For we may think there may be different things over there. El mismo ánimo para alabar. The same spirit, the same people over there, the same word. Así que eso yo rescataría que fue lo más sorprendente, ver que todo un pueblo es somos un mismo pueblo y no hay diferencia en eso. That was truly amazing to know that we are the same people and there's no difference in the Lord. Tenemos esa identificación de que nuestra fe nos empata y hace que seamos hermanos con el tan solo hecho de reconocer que los dos creemos en el mensaje. We can identify ourselves with the faith and we can know that our brother is also the same brother wherever we go. Eso, Dios le bendiga. God bless you. Un gran aplauso entonces para nuestro hermano. Yo creo que todos estamos contentos, mi hermano. Estamos agradecidos. El domingo, hermano Roche, le vamos a dar la oportunidad. Amén. Esperamos que Dios en su gracia, Dios sea bendiciendo. Yo tengo la oportunidad, mi hermano, a través de internet y a través de la página, de ver lo que mi hermano me conversaban de las alabanzas, de las predicaciones y también conversaba estos días con una hermanita que se estaba
integrando a escuchar los programas. Y yo le decía, mira hermana, nosotros tenemos una página web donde tiene mucho, hay muchos mensajes del profeta de la hora, y muchos mensajes también los puede bajar. No, me dijo, no tengo problema porque yo estoy en YouTube viendo todo lo que tiene usted. Entonces yo en YouTube tengo cerca, casi 1,000 mensajes puestos, mi hermano. Y así que le damos la gloria, le damos la honra, porque hay mucha hermandad a nivel dial, que nosotros, que pareciéramos que cantáramos mal, y nosotros los criticamos a nosotros mismos, pero en otros lados nos encuentran tan bien. Entonces, eso es la pura gracia de Dios, ¿no? Los hermanos de Cisterna, que estos días estuvieron aquí, y ellos son muy buenos músicos, ellos a mi lado me dijeron, hermano, ustedes tienen muy buenos músicos, mejor que nosotros. Nosotros pensamos que ellos tienen buenos músicos. Nosotros a veces no apreciamos lo que tenemos. Pero Dios es un Dios grande. Dios es un Dios maravilloso. Bueno, que mientras nos sintamos así, mejor. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Y cuando uno ve la escritura y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio, damos gracias a Dios, mi hermano. Nosotros debemos sentirnos contentos. Lo que mucha gente a nivel mundial, y si me están escuchando en esta hora, es lo que muchos hermanos me han comentado. Ellos dicen que cuando están escuchando los cánticos, las alabanzas, ellos sienten una unción especial. Y quizás usted aquí a veces viene con batalla, viene con problemas, quizás el otro está criticando al otro, y en cambio Dios pasa estas cosas por alto. Y como decía el hermano Branham en un mensaje, cuando él venía, podía escuchar la iglesia, y más arriba, escuchar los ángeles cantando. Entonces no es como cantemos, es como Dios nos escucha. Puede que usted y yo cante muy mal, pero hay una unción, mi hermano. Esa unción no la da el hombre, no la da usted, la da Dios, mi hermano. Por eso es que nosotros debemos sentirnos contentos, agradecidos, mi hermano, de saber que este evangelio del reino está en todo el mundo, y está en todo el mundo, lo está recibiendo. Yo hoy día estuve escuchando al joven de este que salió de la cárcel, que está a cargo de la de los grupos de jóvenes ahí en Jeffersonville, nuestro hermano que nombró el nombre, mi hermano, ¿cuánto se llama? John. Y estaba ahí dando testimonio en Venezuela, mi hermano, cómo Dios lo ha bendecido, Dios lo ha prosperado. Y nosotros tenemos que saber que si Dios nos llamó a este mensaje, cada día tendrá que irnos bendiciendo. Cada día tendrá que irnos prosperándolo. Cada día tenemos que ir dándonos cuenta que tiene que ir sacando lo que está de más nosotros. Y quizás a veces tú y yo no nos damos ni cuenta que Dios lo está haciendo, pero Dios lo está haciendo. Porque Él es el sumo pontífice de nuestra confesión. Nosotros confesamos que no somos lo que diéramos de ser, pero deseamos ser como el otro hermano. Pero el otro hermano está mirándolo a mí, no está mirando al otro, y vemos que Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios grande. Y qué bonito y qué hermoso, mi hermano, poder tener testimonio, tener, como dice Pablo aquí en la escritura de Segunda de Corintios, Pablo dice una cosa muy buena, no la encuentro, a ver si la encuentro. Corintios 1:2-1. 23 dice, más
yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corintios. Mire, hermano Pablo, colocando por testigo sobre su alma a Dios. Y cuánto más nosotros debemos tener un testimonio vivo en nuestros corazones de saber lo que Dios está haciendo. Mire, este joven que no sabía quizás nada de computación, Dios lo ha sacado a la cárcel y aprender y no saber nada, y mire lo que está haciendo. ¿Cómo no vamos a ver que es un Dios de maravilla? Podemos pensar que Dios tiene que ocupar a alguien que sabe, pero Dios es el que da la sabiduría. Dios es el que da el entendimiento. Por eso que usted y yo nunca debemos pensar, no puedo hacer esto. No, debemos estar, yo contigo lo voy a hacerlo. No hay nada que no se pueda hacer. Amén. ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? Por eso que Dios es un Dios real, Él es un Dios verdadero, es un Dios que no ha fallado nunca. Aquí en el libro de Timoteo está dando testimonio también nuestro hermano Pablo, me gustó, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia no es nuestra, la gracia del Señor Jesucristo. Y tiene que haber un esfuerzo. Tiene que haber un deseo más allá de que lo está atormentando. Tiene que haber un esfuerzo más grande. Tú dices, no puedo alcanzar eso, pero si tú te esfuerzas. Escuchaba a un maestro de tenista y decía, si a usted le tiran una pelota a su derecha y usted sabe que no va a llegar, tírese de todas maneras para que el adversario vea que usted puede llegar. Y eso significa que tiene que haber esfuerzo. Hay algo que tú no lo puedes desarrollar, pero tú vas. Y Dios te dará la fuerza. ¿Cuánto lo creen? Por eso que yo antes decía, ningún incircunciso puede ganar a un hijo del rey. Amén. Y no es porque yo era bueno, no, es porque yo me esforzaba y trataba de llegar y le pegaba a los salí. Me salían puntos re bonitos, mi hermano. Y me decían, que era bueno, hermano. No, si yo me esforzaba más allá. Tiene que haber un esfuerzo. Y cuando me dio los shocks a la cabeza, los 5 microinfartos, las pelotas yo las veía pasar. Pero me empecé a esforzar, a esforzar, a esforzar, hasta que empecé a llegar. Tiene que haber un esfuerzo. Hay cosas que tú no las puedes desarrollar, no las puedes alcanzar, pero con Cristo las podemos alcanzar. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dicen amén? Decía el hermano de la fundación joven, decía que el hermano José les pidió todos los días sábado de 8 a 9, si no me equivoco, que ellos estuvieran orando, dejar a cada joven y dejar una hora libre para meditar, leer la palabra, escuchar el mensaje del profeta. Y si fue posible, decía, después una hora diaria pudieran dejar libre para escuchar. Y entonces el hermano decía, qué bien hace dejar un tiempo para él. Amén. Y nosotros podemos decirle gracias, porque sabemos que cuando le dedicamos tiempo a Dios, Dios nos responde. ¿Cuánto han visto en su vida que Dios le ha respondido? ¿Cuántas hermanas quizás pueden estar cocinando y quizás en un momento determinado se olvida lo que están cocinando y están alabando al Señor? Y después ven que esa comida le quedó tan rica. Quizá alguien dirá, pero hermanita, no tiene ni un caldo maye, ni nada concentrado para colocarle a tu sopa, pero Dios le coloca la vida.
Pero ¿por qué le quedó tan rica esa comida? Es porque estaba adorando al Señor. Amén. Y quizás en un momento determinado, como decíamos tiempo atrás, mi hermano Beli estaba ahí orando con toda su familia, no tenían que comer, no tenían nada para servirse, pero mira, Georgina, no te preocupes, coloca la olla. Para Dios no hay nada imposible. Colócala y nosotros vamos a creer que Dios va a proveer. Y muy lejos, como hay un abismo llamando, hay otro que le responde. ¿Cuánto creen eso, mi hermano? Tiene que haber un abismo llamando para que otro responda. Por allá, una sobrina en Renca dijo, voy a matar este pollo. Voy a matar este pollo y le voy a llevar cocinadito. Preparó el pollo y con toda la comida calentito llegó a la casa. Y eso es lo que están orando. Dios es un Dios que provee. Jehová proveerá. La carne, el humano, este tercio, y el otro aquí arriba, tú crees en un Dios que provee, mira cómo está, no tienes nada. Es el mejor predicador que tenemos. Y nos da duro. Pero cuando vio a su sobrina llegar con la olla con comida, ella no sabía lo que el hermano y la familia estaban orando. Pero Dios contesta. ¿Por qué Dios contesta la oración? Porque Dios es real. Usted tiene que ver a un Dios real en su vida. Y quizás con toda esa batalla mental que viene a la mente, tiene que haber un esfuerzo. Sobrepasar esa batalla para que usted pueda decir amén. Porque usted puede decir, no voy a decir amén, nada. Pero usted se sobresale. No importa cuántos enemigos se enojen, voy a decir amén, Señor. Él no se está mirando a sí mismo. Él está mirando a Dios, mi hermano. Tiene que haber un esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces. Y sea valiente. Entonces tiene que haber un esfuerzo más allá de lo que yo no puedo producir. Entonces, si yo voy a orar una hora y veo que Dios no me contesta, bueno, seguiré orando. Y veo que después de la otra hora me quedo dormido, bueno, no importa. No importa que me haya quedado dormido, pues me quedé de rodillas. El diablo dice, pero te quedaste dormido, pero está de rodillas. Hay hermano dice, hermano Flores, que yo no puedo orar de rodillas porque apenas doblo mi rodilla me pongo a dormir. Pero dobla la poma. Mira que te mando que te esfuerce. Dóblala. Ya no hay callos aquí, mi hermano. ¿Ah? Porque la gente ya se puso cómoda. La gente cree que sentadito nomás, meditando, ¿no? ¿Y para qué está la rodilla? Y él dijo, ante mí se doblará toda rodilla. Y toda lengua confesará. Ahora, ¿qué hermano de rodilla ora por su hermano? Antes de hablar algo más de su hermano, ¿cuánta oración tienes tú para hablar? El diablo siempre te hace hablar primero y no ponerte en el lugar del hermano. Pues, hijo mío,
esfuérzate, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en mirar que la salvación no es tuya. La salvación es Dios. Por gracia estamos aquí, mi hermano. Por gracia hemos sido llamados. Y el mismo Dios que te llamó, el mismo Dios sacará todo lo que está de más. ¿Por qué te miras a ti mismo? ¡Esfuérzate! Y esto lo digo por una hermana. Es que mi esposo me trata mal. ¿Qué tienes que ver, esposo? ¡Esfuérzate! Es que el hermano no me saludó. ¡Esfuérzate! Tiene que haber algo. Es que voy al trabajo y todo me llaman. ¡Esfuérzate! Pero en una hora tendremos que dar en el blanco. No importa que tú 50 veces dispares, pero en una vez tendrás que dar en el blanco. Amén. Antes, cuando iba a los circos, me gustaba tomar los rifles y disparar. Y yo veía que el rifle se desviaba a veces 20 centímetros, 30. Entonces calculaba después, pum, le chuntaba al blanco. Pero hay que, ¡fum! Hay que esforzarse. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? No tengo ni un deseo de ir a la reunión, pero hay que esforzarse. Porque la Biblia dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Por eso que me gustó esta escritura de Pablo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mira, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cómo ese hombre va a ser idóneo para enseñar a otro si él nunca ora? Si él nunca ora por sí, si él nunca ora por lo demás, ¿cómo va a ser idóneo? Va a ser una palabra que rebota. Porque a él le gusta enseñar, pero no vivirlo. ¡Ay, ay, ay! Tiene que ser un hombre idóneo. Si sabe que con un hermano no lo puede pasarlo, y él sabe que está orando, está orando, está orando, creyendo que en cualquier momento Dios va a retirar a ese diablo. Pero el diablo lo que quiere, en primer lugar, que nosotros saquemos la lengüita, igual que la serpiente, igual, empieza a ahí, se paran así de frente a uno y empieza a palpar el calor, a ver cómo está tu genio adentro con el hermano, a ver si también va a hablar más de él. Yo toda la vida me enfrenté a culebras, se paran algunas de frente y que no hacen nada, puro daño, pero la lengua causa problemas. ¿Lo crees? Pero yo pregunto, ¿cuánto oras tú? ¿Cuánto hermano Ezequiel va a orar por ese hermano que lo ve mal genio que llegó con el auto? Y a veces lo enojamos nosotros, ¿sabe por qué? Porque no tenemos oración. A veces Dios permite que el hermano lo saque del lugar a uno porque uno no tiene oración. El hermano que está en la puerta tiene que ser el hermano que tenga oración. Porque el hermano puede ir enojado, lo saludo. Amén. Yo no digo nada de eso, pero tengo hartos testimonios de eso. Amén. Me doy cuenta al tiro cuando el hermano anda atravesado.
Pero hay que seguir orando. Lo importante es que tú seas idóneo en no enojarte. Idóneo en no hablar mal. Idóneo en saber esperar. Idóneo en que tú sepas amarlo. Idóneo en saber que ese hermano tiene un diablo. Y si tú oras, Dios lo puede sacarlo. Él quiere que en su iglesia haya hombres idóneos, mujeres idóneas. No para las chinas, no lengua larga. No que cualquiera le anden comentando lo que están viendo, sino oración. Porque ahí está demostrando su carnalidad, está demostrando su vida de lo que está dentro. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿cómo ese hombre va a ser idóneo para enseñarle a otro que no hable mal si él habla mal? Amén. ¿Cómo va a ser idóneo en respetar la honra de su hermano, en respetar la honra de su hermana, para no hablar mal y llevarlo a la oración y saber que la oración cambia todas las cosas? Por eso que su siervo dijo en total, en el mensaje de una total liberación, es ilimitado lo que Dios puede hacer cuando todo un pueblo está unánime. ¿Y por qué el pueblo no está unánime? Es porque no está. Es porque muchos a veces se miran, pero no se pasan. Los espíritus chocan. La batalla no la tenemos contra carne, es contra demonios. Amén. Dígame amén. Tiene que ser idóneo. ¿Cómo? Yo le voy a decir a mi esposa, hija, recibe el Espíritu Santo y yo no lo tengo. Yo tengo que ser idóneo en lo que estoy diciendo. No uno que ha leído, no uno que conoce toda la Biblia, conoce todo lo que dijo el profeta. No, tiene que haber vivido. No es que este mensaje es vida. Pero muchos son como parlanchines, mi hermano. Y de idóneo no tienen nada. ¿Cuántos quieren ser idóneos? Quieren ser reales. Quieren ser verdaderos. Dice la Biblia. Mira lo que dice. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El único que puede sufrir es aquel que es un soldado. Y un soldado no es un recluta. Mensaje poniendo el número 18 conducta, dice, a muchos hay que hablarles como recluta. Pero un soldado sabe lo que tiene que hacer. Si un hermano no lo saluda, ese soldado sabe que ese hermano está en batalla. Si una hermana no me saluda, sabe que esa hermana está en batalla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer como soldado? Orar. Orar. Amén. Eres un soldado. No es un palachín. No es un recluta que hay que decirle cuando tengas penalidad, esté sufriendo por algo, abra. No, él sabe que tiene que sufrir. Sabe que tiene que callar. Amén. Sabe que tiene que esperar. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y un buen soldado de Jesucristo, aunque lo vituperen, aunque hablen mal, él seguirá adelante.
porque Él sabe en quién ha creído. El otro se enoja, el otro se escandaliza, el otro habla mal, el otro le sube la atmósfera y quiere pegarle. Pero el soldado sabe para... ¿Cuántos quieren ser soldados y soldados? Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mira el verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Amén. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno. Y si Dios lo tomó por soldado, se va a enredar. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo le digo a todos los hermanos, no importa lo que alguien hable mal, no me defienda. Déjelo que siga hablando mal, porque Él es que va a sufrir. Déjelo, porque Él va a retrasar la obra de Dios. Después no va a faltar alguien que lo insulte y va a aprender la lección. Y si él aprende la lección, vendrá a mí y me dirá, hermano Flores, yo hablé mal de ti, hermano. Si es que tiene el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que nadie se sienta escandalizado, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándole delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino es que para perdición de los oyentes. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Amén. Y tu palabra, y su palabra, dice, carcomerá como gangrena, de los cuales ahí habían dos creyentes hablando mal, Himeneo y Fileto. Amén. ¿Ve? Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, de que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornó la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Él conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que
invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Huye también, ay, qué hermano, de las pasiones juveniles. Hay viejos que no pueden vencer, mi hermano. Y se admiran de la juventud y ellos son peores. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Gloria al Señor. Pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por sí, quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Nos ponemos de pie. Padre, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Estamos contentos y estamos agradecidos por todos los testimonios que la familia Santibáñez ha traído, Padre. Tu gracia, tu Espíritu Santo, sea obrando en ellos, Padre. Y seas tú obrando en nosotros, Señor, sabiendo que para ti no hay nada imposible. Te damos las gracias por esta ofrenda que nuestro hermano Javier Osorio mandó al tabernáculo, Padre. Estamos contentos y agradecidos, Padre. Se ha colocado en su corazón mandar esta ofrenda. Oh, es una maravilla, Padre. Es la gracia tuya con él, Padre. Seas tú bendiciéndole y prosperándole, Padre. Y que este alimento, esta literatura, estos folletos y estas cosas que estamos sacando, le lleguen a él sin ninguna novedad, Padre. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias. Bendice a nuestro hermano Elías González, sus diáconos, Padre, que iban a estar en Champotón en el casamiento de nuestro hermano Lino Solub. Y también van a estar esta semana que viene con nuestro hermano Francisco Holguín, ahí en esa semana pascual. Seas tú con ellos concediéndole, Padre, y sabiendo que este 20 de marzo también se estaba casando nuestro hermano con nuestra hermana Sol Miramor. Señor, seas tú guiándole y guardándole. Seas tú protegiéndole cada día más. Y en tu gracia y en tu amor, cada hermano, cada hermana que está aquí, te damos la honra. Te damos las gracias. Te amamos. Te bendecimos. Y estamos muy agradecidos porque tú nunca nos has dejado. Porque siempre nos has guardado. Padre, bendice a cada creyente, cada hermano que ha estado conectado en este día, Padre. Especialmente nuestra hermana Jensen en Copiapó, Señor. A nuestro hermano Mieres ahí en Lanco, o nuestro hermano en Valdivia, nuestro hermano Abraham, Señor, seas tú con ellos, Padre. Y cualquier hermano del mundo que estuviera conectado, te rogamos que una bendición especial venga sobre ellos y que tu Espíritu Santo le ayude y le guarde para ser mejores de lo que hemos sido hasta el día de hoy. Señor, te amamos. Cada hermano aquí te ama, Señor. Y te da las gracias. Porque no estamos mirándonos a nosotros mismos. Estamos mirándote a ti, Padre. Así que gracias, muy agradecido. Te entrego esta congregación en tus manos. Bendice a mi hermano Rocha que está con nosotros esta noche.
a su nieto que anda con él, Padre. Permítele guiarle, guardarle, Padre, estos días que van a estar aquí con nosotros, y tu Espíritu Santo sea acompañándole. Nosotros te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la alabanza a ti, Padre. Toma el control de cada hermano y de cada hermana. Y ahora, Señor, al salir por estas puertas, tu Espíritu Santo se vaya con nosotros. Gracias, Padre. Te lo entregamos todo en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saludos a su hermano y a su hermana, y nos vamos cantando, mi hermano.